Hola a todos, soy Don PJC y esto es un vídeo, madre mía, muy especial. Madre mía, casi todos los vídeos de God of War son muy especiales, ¿eh? Y es que es normal, me cago en panini. Y estamos ante, ojo al dato, la fecha de lanzamiento oficial del nuevo God of War. Como ya sabréis, es el día 22 de marzo. Ojo al dato porque además tiene muchísimo sentido. La pregunta es, Pablo, ¿de verdad es oficial? Pues sí, yo diría que sí, ya que esa fecha se ha dado a conocer en la PlayStation Store. Por lo cual tiene que ser real, ¿no? Además queda muy poquito... Para que salga. Eh, para que se vea el PlayStation Experience. Que es una conferencia que se va a celebrar el próximo día 8. A las 0.5.30 en España. Así que, ojo al dato, porque va a ser interesante. Todo esto lo estoy leyendo, por cierto, de. de, de Hobby Consola. La, o, o, o Sony Consola, ¿no? Como decían algunos youtubers y demás. Que bueno, hey. A mi hobby consola la verdad es que siempre me ha molado, al menos cuando compraba revistas. En fin, no me detengo mucho en ello. En cuanto a la fecha de lanzamiento, ¿qué me esperaba yo? Pues la verdad es que me esperaba el día 22. Y me explico un poquito. Y es que yo cuando pensé cuándo sería el, el, la fecha oficial, pues pensé, ojo, porque lo pensé bastante, que sería el día 22. ¿Por qué? Porque el 22 de marzo de 2005 salió también el primer God of War, el primero de su trilogía. Pero ojo, es que el nuevo God of War saldría también en la misma fecha y sería un nuevo comienzo, una nueva trilogía, el principio de ello. Por lo cual tendría mucho sentido, sería muy bonito que después de más de 10 años de que de cuánto, de, de, de me cago en todo, no sé sumar, de 13 años o por ahí pues tendría mucho sentido de, de que fuese esa fecha, sería muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que esa fecha no caía en martes y por lo tanto yo la descarté, me cago en Panini. Pero bueno, ¿por qué la descarté? Pues por eso, porque um, prácticamente todos los juegos de God of War salieron eh, ma eh, bueno, en marzo eh, y en martes, ¿vale? Prácticamente todos. Así que claro, tenía sentido de que o daba a entender que era más importante el día martes que el número del día esa es la impresión que daba por lo cual pues lo descarté y, y fijé eh, como fecha los martes los días martes qué días bueno pues estaba el día 6 el día 13 el día 20 y el día 27 eh, para marzo ¿Qué día seleccioné yo como óptimos? Pues mira seleccioné el día 20 era el que más me gustaba El día 13 también tenía sentido pero lo descarté, el día 6 lo descarté a pri, a, a, así placa y el día 27 pues sí, lo descarté también Aunque eh, ya sabes que el número 27 es uno de mis favoritos y la verdad es que me hubiese gustado mucho que saliese el día 27, aunque claro, eh, si se puede adelantar la fecha, pues mejor. ¿Qué quieres que te diga? Tengo muchas ganas de ese juego. En fin, que el día 6 no tenía mucho sentido de que se lanzase, más que nada, porque el día 6, creo que en Japón, en China o algo así, en Japón me parece que es el demonio, es mala suerte o algo así, eh, por lo cual, pues. Bueno, el número 6 no, me parece que era la palabra 6, ¿no? O sea, el 6 escrito en japonés o algo así me parece que era algo malo, algo negativo, y por lo tanto, pues eh, siempre se intentaba evitar. El día 13, pues es el día de la mala suerte, es cierto que harían 13 años de God of War, por lo tanto, ahí hay un número así bonito, pero... No me llamaba mucho la atención Estaba muy mm, por los pelos y demás Así que yo creo, yo creo Personalmente que, que Que saldría el día 20 Más que nada porque el día 20 Es un día que, bueno, pues eh, Primero es un número redondo, eso también es bonito Pero sobre todo es un, un número de día que eh, está muy cercano A los otros días, ¿no? A los otros días de fecha de lanzamiento de los otros God of War Por lo cual eh, tendría mucho sentido Pero bueno mi pronóstico, mi pronóstico ha fallado por el primero que me imaginé y el primero que rechacé. Me cago en panini. En fin, no me, no me entretengo más. Eh, decir que eso, el día, el próximo día 8 de... De diciembre, pues en España al menos a las 0.5 y media, pues será eh, la conferencia del PlayStation Experience. ¿Y qué se dirá ahí? Pues lógicamente se dirá la fecha oficial, la real, oficial, 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 asegurada, pero ya os digo yo que tiene muchísimo sentido que sea la que habéis visto, la del 22 de marzo. Puesto que ha salido en, en el PlayStation Store. Y vamos, eso medianamente se podría decir que es bastante fiable y oficial. Así que bueno, aparte de la, de la fecha que más eh, se verá, pues no lo sé, pero espero que se vea algún corto o algo así también, como han estado enseñando, cómics o algo, molaría también bastante. Sobre todo a mí lo que más me gustaría saber: qué armas hay en el, el nuevo God of War. Ya sabemos que en cada God of War, pues tenemos diferentes armas, y, y me cago en Panini, siempre hay algunas que molan un huevo, y me cago en todo, porque en God of War, el nuevo. Tengo muchísima ganas de ver un nuevo un, un arma que se acople bien a esa mitología, que tenga sentido y que mole tanto como el hacha o que mole casi casi, ¿vale? Así que tengo muchísimas ganas de eso. Por otra parte, pues no sé qué más esperarme, hombre. No creo que vayan a decir que God of War se puede, o sea, que Kratos se puede transformar ahora en Super Saiyajin, ¿no? <laughs> ¿Tú te imaginas? Kratos ahí, ¡guau! ¡Super Saiyajin nivel 3! ¡guau! Y en vez de que le salga mucho pelo por la cabeza, le sale más pelo por la barba. Y entonces, claro, va a luchar, pero se la pisa y se cae. Y bueno, en fin, eh, se me está yendo la olla un poco, ¿no? Eh, ¿Qué decir? Pues eso, que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por ver el vídeo, ver las imágenes que os habré puesto. Y ojo al dato, porque hoy martes no nos quedamos con este único vídeo de God of War. Tengo pensado subir otro vídeo de God of War que tengo por aquí apuntado. más, gracias a estar preparando ese vídeo, <laughs> he visto esta noticia aquí en hobby consola, así que me alegro mucho. El vídeo, bueno, no os voy a spoiler, ya, ya lo podéis ver hoy. Eh, aquí en el canal, como... Eh, o eso espero, espero que me dé tiempo, me cago en Panini porque voy bastante atrasado. Y bueno... Recordad suscribiros, ¿vale? Para manteneros informados sobre mi actividad en el canal, los vídeos que subo, que ya veis que eh, esta semana prácticamente no he subido ningún maldito vídeo. Me cago en panini, es que no tengo tiempo. Ya os contaré un poco qué es lo que estoy haciendo, qué es de mi vida, eh, porque creo que podría ser interesante. Igual eso lo dejo para algún directo eh, que también molaría. Eh, me gustaría terminar aquí, ¿vale? Eh, este vídeo preguntando qué os gustaría ver. En mi canal, ¿vale? En cuanto a God of War, en cuanto a contenido, os gustaría ver también un directo. Y si os gustaría ver un directo, eh, ¿de qué juego? Verme jugar, o sea, no sé. Comentadmelo, ¿vale? Simplemente tengo curiosidad y espero que os mole. Y ojo al dato, estad atento a hoy o a esta semana al menos, porque eh, intentaré subir un poquito más de God of War de lo normal. Así que nada, muchas gracias por escucharme, por verme, por apoyarme por suscribirte, por darle like, por comentar y por todo eso. Muchas gracias. Un saludo y hasta más. Se me ha ido un montón la olla.